Bueno, pues para nosotros la Comisión de Docencia del Área Académica 1, estamos muy contentos por tenerlos aquí esta mediodía, ¿no? Nos congratulamos también de tener la presencia de la doctora Begoña Alfajeme, que viene de la Universidad de Murcia. Y bueno, pues agradecerles mucho su presencia a ustedes y a nuestros compañeros profesores que nos acompañan y que dejaron ahí sus cosas pendientes por estar aquí con nosotros. El trabajo de la comisión ya que hemos venido desarrollando a lo largo de 2 años ya, ahora pues vamos a presentar algunos de los resultados de los instrumentos y procedimientos que hemos utilizado a lo largo de estos 2 años. Haremos una pequeña síntesis posteriormente. En este momento quisiéramos nada más presentar el objetivo de este cuarto encuentro, porque ya con este es el cuarto, es presentar los resultados de evaluación de la docencia durante el semestre 2016-2 en el área académica 1 para tomar decisiones en la mejora no solamente del procedimiento de evaluación, sino también tomar algunas acciones para mejorar la propia práctica docente. Y bueno, sin más, le vamos a dar la voz a la doctora Alfajeme para que ella dicte la conferencia titulada Evaluación de la Docencia Universitaria. Nos va a presentar lo que están haciendo en España en este proceso. Y posteriormente abrimos una mesa de evaluación de la docencia donde vamos a presentar algunos resultados la comisión y algunos otros colegas del área académica. Pues muchas gracias y le damos la palabra a la doctora Alfajeme. Buenos días a todos. Voy a intentar explicaros la evaluación del profesorado en la Universidad Española. La presentación está enfocada a toda la evaluación del profesorado, tanto la parte docente como la parte investigadora, aunque voy a hacer más hincapié en la charla que os dé sobre la evaluación de la docencia, porque es el objetivo de este seminario como tal. En principio, partimos de un punto que yo creo que es común ahora mismo en todas las universidades del mundo, y es que se está buscando la calidad de los estudios universitarios, se está buscando la calidad de las universidades y, por lo tanto, uno de los focos de atención preferentes en esa calidad de la universidad es centrarse en la calidad del profesorado. Eso lleva y conlleva muchos cambios legislativos, muchos cambios normativos que están intentando prever que esa calidad del profesorado se haga y, por lo tanto, se está intentando empezar a evaluar las funciones que realizamos los profesores dentro de nuestro día a día, de nuestra práctica normal. Sin embargo, como bien dice Tejada, hablar de calidad nos lleva automática e inevitablemente a hablar de evaluación y es bien sabido que no nos gusta mucho que nos evalúen y, por lo tanto, en muchos casos, el profesorado es reticente a este tipo de cuestiones. Habría que plantearse, por lo tanto, una cuestión previa, y es si los procesos de evaluación desde que se han empezado a realizar, desde que se han establecido dentro de la normativa, están funcionando o no están funcionando, si contribuyen al desarrollo profesional del profesorado o no están contribuyendo a ese tipo de formación. En España, los antecedentes de la evaluación del profesorado empiezan en 1983, con la ley que ahí os pongo, y en esa ley ya se empieza a especificar que es necesario evaluar periódicamente al docente y al científico que está trabajando en las universidades. Sin embargo, aunque aparece ese tipo de evaluación en esa ley, no es hasta 1989 cuando se empieza a regular cómo se va a evaluar al profesorado. Y en esa ley empieza a aparecer una evaluación de la docencia, unos complementos al mérito docente,
que son méritos económicos y que se denominan quinquenios, y una evaluación de la investigación o complementos a la productividad que se denominan sexenios. Además, aparece que también podrán ser evaluadas otras tareas de gestión que también realizamos los profesores universitarios y, por lo tanto, también se nos tendría que evaluar. En ese Real Decreto aparece ya especificado cómo va a ser la evaluación de la docencia. El complemento ese que denominan quinquenio, el complemento docente, es un complemento que debería de evaluar cada universidad según esa normativa. Y además un complemento en el que se tiene que valorar el conjunto de los méritos docentes que el profesorado está realizando en su universidad. El problema es que se encontró con que no había infraestructura para evaluar todo ese tipo de cosas. Las universidades tienen un montón de profesorado y se necesitaba una unidad, un servicio, alguien que se dedicara a hacer ese tipo de evaluaciones de cada uno de los profesores. Con lo cual, ese hándicap que se encontraron constituyó que la evaluación de la docencia no se realizara como tal, sino que se concedía de forma generalizada. Eso unido a unos problemas sociales que hubo en el momento, que fue la pérdida salarial del profesorado en ese momento. Hubo muchas quejas por parte del profesorado y eso constituyó a que el mérito docente se concediera automáticamente para todos. Con lo cual ya se creó un precedente y la evaluación se constituyó como un trámite propiamente para lo que es el complemento docente que tenían que hacer. Con lo cual cada 5 años se concedía automáticamente el quinquenio a los profesores, que era un complemento salarial mínimo, pero que aumentaba el sueldo de los profesores. A la misma vez se estableció el complemento de investigación, y este complemento de investigación sí fue más serio. Como no es el objeto del tema de hoy, lo voy a pasar un poco más, pero fijaros que la diferencia que hubo entre los dos complementos retributivos fue bastante considerable. Por una parte, el docente, como os pongo aquí, es totalmente automático, mientras que, y se hacía de forma totalmente superficial, mientras que el de investigación tenía unos criterios muy rígidos y eso provocó que muchísimos profesores no pudieran superar ese tipo de complementos. ¿Qué ocurrió? Pues que todo el esfuerzo de los profesores se fue a intentar completar aquellos criterios que no podían concederse, que eran los de investigación, y se abandonó un poco la docencia y, por lo tanto, se dedicaba mucho más tiempo a la parte investigadora. Al final, lo que ocurrió en este periodo es que, como os pongo ahí en una de las citas, parecía que todos eran buenos docentes y no todos eran buenos investigadores, porque la parte de la docencia la aprobaba todo el mundo, ¿de acuerdo? Con lo cual, había una desconexión muy grande entre lo que era la evaluación docente de la investigación y la evaluación docente propiamente de la enseñanza como tal. En el 2001 hubo un gran salto cualitativo en la legislación española y es que se creó la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Evaluación. Esa agencia, la ANECA, ha creado muchos problemas a partir de ahora porque es la que está regulando todos los tipos de evaluaciones, de promociones y de acreditaciones para poder entrar a la investigación o a las universidades como tal, como profesores universitarios. Y esa agencia intentó regular muchas cosas a partir de entonces, con lo cual hizo que toda la normativa de contratación de los profesorados cambiara totalmente. Junto con la creación de la agencia en 2001, se empezaron a hacer las regulaciones posteriores y en 2002 lo que ocurrió fue que aparecieron dos cuerpos docentes totalmente distintos en la universidad. Por una parte estaba lo que se suponía que era el profesor funcionario o profesor del cuerpo docente, como se denominaba, y por otra parte apareció un profesor contratado que tenía distintos niveles y que tenían distintas formas de regulación y por lo tanto también de evaluación en cada uno de los casos. Luego explicaré por qué os comento esto, pero es que si no os pongo en situación es difícil que podáis seguir lo posterior. En esa agencia, junto con la ley que regulaba la creación de la agencia, empezó a verse que era prioritario que en los profesores universitarios se tuvieran en cuenta las 3 funciones que tiene que desarrollar el profesor universitario, que es la docencia, la investigación y la gestión. Y por lo tanto, desde ese punto de vista,
se empezó a pensar que los quinquenios y los sexenios tenían que ser regulados, aunque se mantiene más o menos el mismo formato, pero también se empezó a pensar en que había que cambiar el modelo evaluativo de la universidad y de los profesores universitarios. Lo que ocurre posteriormente, por lo tanto, es que las legislaciones posteriores empiezan a modificar ese tipo de profesorado que se ha creado desde esa nueva ley, desde la LRU. Y por lo tanto empiezan a regular qué ocurre con los profesores contratados, porque no se sabía qué hacer con ellos, y qué ocurre con los profesores del cuerpo docente universitario, que son los que existían con anterioridad y que continuaban. Claro, el problema fundamental estaba en que los nuevos profesores que accedían a la docencia, todos eran contratados. No se podía llegar directamente a lo que eran los cuerpos anteriores. Y por lo tanto, había que pasar por una serie de trámites, entre los cuales había mucha evaluación docente, que teníamos que ir regulando y que se empezó a regular a partir de este tipo de modificaciones posteriores. Eso significó que había una serie, bueno, me estoy saltando muchos pasos porque hubo muchos cambios legislativos en medio, pero bueno, eso significa que había unas acreditaciones del profesorado en las que el profesor tenía que ser evaluado en todas las funciones que tenía que hacer posteriormente, la docencia, la investigación y la gestión. Imaginaros que un profesor que empiece es difícil que coja mucha gestión y por lo tanto en principio lo que más se evaluaba fundamentalmente era la investigación y la docencia que realizaba. Se reguló eso y se reguló además las retribuciones que el profesorado contratado iba a poder tener con cada uno de los complementos y demás. Fundamentalmente lo que ocurrió fue que empezaron a existir, por lo tanto, varios tipos de situaciones en las que se iba a evaluar la docencia. Por una parte, se evaluaban los sexenios de investigación y los quinquenios docentes. Sexenios de investigación que a los profesores contratados, en principio, no se les dejaba solicitar. Y por lo tanto, y hasta ahora, hasta este momento, casi no se les deja solicitar, a no ser que lleguen a la última función de profesor contratado, que es la de carácter indefinido. En ese caso, por lo tanto, ya era un complemento al que no podían acceder y por lo tanto no podían tener los complementos retributivos consistentes. Es más, cuando se nos ha permitido llegar a esas funciones y pedir el sexenio de investigación, aunque lo tengamos concedido, no se nos paga. Con lo cual, en principio, se te reconoce, pero sigue sin tener ese complemento retributivo. Además estaban los quinquenios docentes, que como habéis visto son cada 5 años, con lo cual un profesor, hasta que no pasaran 5 años, no podía tener ese complemento retributivo. Y luego estaban todos los escalones que teníamos que subir para llegar a lo que es la evaluación para la promoción, en los cuales, en muchos casos, se nos evaluaba también la docencia a la que podíamos tener acceso. Junto con esto, había una especie de recompensas académicas que podían consistir un poco en lo que planteara cada universidad o en lo que planteara cada comunidad autónoma, porque sabéis que estamos en un régimen descentralizado educativo y, por lo tanto, dependía mucho de la comunidad en la que trabajaras o de la universidad en la que trabajaras, que esas recompensas académicas fueran de una forma o de otra. En nuestro caso, en la Universidad de Murcia, hay unas valoraciones docentes que luego os enseñaré, en las que se nos intenta premiar, en cierta forma, dar una cierta recompensa y que consiste en que nos reducen los créditos de docencia que tenemos que impartir, dependiendo de las demás funciones que realicemos como profesores. Ya os lo explico posteriormente. Como os digo, todo ese tipo de recompensas, tanto la promoción como los sexenios y los quinquenios y las recompensas académicas, dependen de la universidad y dependen de las comunidades autónomas en las que esté esa universidad. Con relación a la evaluación de los méritos docentes, la evaluación de los méritos docentes dependía, según había dicho la legislación, de cada una de las universidades y, por lo tanto, cada una de las universidades tenía que definir cómo quería definir esa evaluación docente. Sin embargo, la Agencia Nacional, la ANECA, dijo, bueno, yo voy a hacer una propuesta a ver si las demás universidades lo copian. Y, por lo tanto, organizaron un sistema que se llamó el Programa Docentia, en el que intentaron que todas las universidades o la mayor parte de las universidades entraran a evaluar a los docentes de la misma forma. La evaluación de la docencia se dijo que se iba a realizar en periodos de 3 a 5 años,
que había un procedimiento concreto que establecía ese programa como tal y que las universidades podían asumir o no asumir dependiendo de si querían o no querían. Pero por si acaso ellos lo mandaron a todas las universidades a ver si funcionaba. El problema que hubo con esto es que hubo universidades que entraron y plantearon un plan piloto para ver si funcionaba o no funcionaba y por lo tanto intentaron realizarlo. Pero el programa era un programa muy ambicioso. Y por lo tanto, el gran problema que hubo es que no había personal suficiente para llevar a cabo ese tipo de programa. Os explico en qué consiste. Fundamentalmente, pretendía orientar a las universidades, pero casi un poco diciendo, bueno, cuidado, la orientación es, pero tenéis que seguir los mismos pasos que nosotros, tenéis que seguir el mismo procedimiento y tenéis que seguir un modelo que conlleva una serie de informes concretos a la hora de evaluar. Creo que los pongo aquí, se evaluaba concretamente esas dimensiones de la docencia. Por una parte lo que es la planificación de la docencia, por otra parte el desarrollo de la enseñanza y por otra parte los resultados. Con lo cual, en principio, parecía que podía ser una cosa viable y que podía mantenerse. Fundamentalmente, las fuentes que señala la NECA para llevar a cabo esa evaluación de la docencia consistían en lo siguiente. Por una parte, un autoinforme del profesor. Autoinforme que era realmente complejo. Yo os lo digo porque en el plan piloto de Murcia yo entré como docente a evaluarse. Y el autoinforme solamente me llevó casi un mes. Porque había que redactar absolutamente todo lo que habías hecho en la docencia durante todo el año. Y todo el periodo que te evaluaban. Y por lo tanto, llevaba realmente mucho. Era como hacer un portafolio docente de todo tu trabajo, de toda tu trayectoria. Por otra parte, había una serie de informes de responsables académicos. Claro, los informes de los responsables académicos ya crearon problemas, porque llegaban al director de departamento y le decían, bueno, tienes que decirme cómo ha funcionado tal profesor en la docencia que le has marcado. Y los directores de departamento decían, bueno, pero es que no es mi problema tener que juzgar a los profesores. Y por lo tanto, ¿qué ocurrió? Pues que cada responsable académico al que le llegaban las peticiones firmaban un documento estándar que mandaban directamente para todos los profesores que tenían que ser evaluados. Y eso significó pues, que realmente esos informes no sirvieran para mucho, porque era una cosa estándar. Y por otra parte, obtenían encuestas de los alumnos, que ya se venían haciendo desde hace mucho tiempo en las universidades, y que era la única forma en la que realmente se estaba evaluando a los docentes propiamente. Las encuestas a los estudiantes son muy problemáticas porque hay gente que dice que las preguntas son tal, las preguntas son cual, que si se enfoca mejor a lo que se pretende o no, que si se busca o si hay un número correspondiente de alumnos que contestan bien o contestan mal, si hay gente que contesta al azar o no contesta al azar, pero de hecho es a lo que se llegaba realmente y a lo que podían dar servicio las universidades con el personal que tenían dedicado a este tipo de cosas. Fundamentalmente en la Universidad de Murcia, como os digo, hubo un plan piloto en el que se llevaba a cabo ese tipo de cosas y se recogían los informes que aparecían en cada uno de los casos. La experiencia de piloto de Murcia duró 3 años y en esos 3 años, como os pongo ahí, se analizaron un total de 39 de Ciencias de la Salud, 31 de Ciencias, 9 de Artes y Humanidades y 69 de Ciencias Sociales. No son muchos profesores para 3 años, pero con toda la información que había que recoger de cada uno, era muy complejo poder llegar a más profesorado. Sobre todo teniendo en cuenta que la Universidad de Murcia cuenta con un servicio que se llama Unidad para la Calidad, en la que hay técnicos que te ayudan con las evaluaciones, pero que puede estar compuesta por 3, 4, 5 personas dependiendo del momento, con lo cual era realmente complejo. Además, se decía que esas evaluaciones tenían que ser con carácter voluntario, es decir, el profesor tenía que pedir esa evaluación y se decía que esas evaluaciones tenían que tener muy claro hacia dónde se iban a enfocar, es decir, si iban a tenerse en cuenta en la valoración docente, si iban a tener en cuenta para concursos de promoción, para qué se iban a tener en cuenta. Y una vez que se dijera para qué eran, el profesor de forma voluntaria pedía ser evaluado. De acuerdo, con lo cual en principio parecía que estaba puesto todos los puntos sobre la mesa. ¿Qué se hace realmente en la Universidad de Murcia ahora? Pues lo que se hace fundamentalmente es
una encuesta sobre el profesor, una encuesta por asignatura, puesto que se ha separado lo que es la evaluación del profesor y la evaluación de la asignatura, y una normativa de valoración docente, que esas son las recompensas académicas que yo os he dicho que había en cada uno de los casos. La encuesta del profesor, como veis aquí, se ha quedado establecida en muy poquitos ítems. Se evalúa fundamentalmente el desarrollo de lo planificado, el desarrollo de las competencias docentes del profesor y el grado de satisfacción global o los resultados por parte de los alumnos. Como veis, se queda reducida a poquitas preguntas, entre otras cosas porque hubo muchas quejas de algunas preguntas, porque, por ejemplo, se le preguntaba al alumno, ¿el profesor va a clase? Y a lo mejor tú te encontrabas con que en la encuesta que te habían hecho a ti como profesor, había el 50% de alumnos que te decían que no había sido. Y dices, yo no he fallado ningún día en clase. Y eso vino a comprobar estadísticamente que había muchos alumnos que contestaban al azar. Al contestar al azar, se tuvo que eliminar muchas de las ítems que eran previamente comprobables. Y por lo tanto, lo que se ha establecido es una comisión que ha reducido los ítems de trabajo a estos ítems concretamente. Además de esto, hay una encuesta por asignatura que, si os fijáis, es mucho más breve. Fundamentalmente, lo que pregunta es, ¿para planificar la asignatura me resulta útil consultar la guía docente? Hay una guía docente obligatoria por asignatura. ¿El alumno la consulta? ¿No la consulta? ¿Las asignaturas no repiten contenidos de otras asignaturas? ¿La planificación de las actividades de clase es adecuada para cumplir los objetivos de la asignatura? ¿La bibliografía que utiliza el profesor es adecuada? ¿El sistema de evaluación me parece apropiado? Es decir, se preguntan cosas que el alumno puede contestar porque es su experiencia dentro de la clase como tal y por lo tanto se enfoca a la asignatura. También debido a que hay asignaturas que comparten varios docentes y por lo tanto la coordinación dentro de la asignatura tiene que quedar clara a la hora de llevar a cabo ese tipo de docencia. Junto con esto, que os fijáis que es poquito, pero que sí se pasa a todos los profesores de la universidad cada 2 años, es decir, hay mitad de profesorado que pasa un año, mitad de profesorado que pasa otro, y cada 2 años se nos evalúa siempre las asignaturas y los profesores. Además de esto, se ha creado una normativa de valoración docente en la que generalmente lo que se nos hace es lo que os he comentado antes, es decir, fundamentalmente lo que va a ocurrir es que los profesores cada vez más tenemos muchas tareas asignadas. Con la nueva sistema de Bolonia y demás, se nos pide que hagamos muchas tutorías, que estemos en muchos tribunales, que estemos en muchos simposios, que estemos en atención a alumnos, que estemos en un montón de cosas. Y todo ese tipo de tareas añadidas que se nos han ido encargando como docentes no están valoradas en ningún sitio. Las comisiones, la participación, los tribunales no estaban valoradas realmente. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues lo que ocurrió es que empezaron a pensar que ¿por qué no se nos podían valorar? Si estábamos atendiendo igual alumnos, si estamos haciendo trabajos fin de grado y tenemos que estar no solo atendiendo la dirección de esos trabajos o coordinando la dirección de esos trabajos, sino también estando en los tribunales que los evalúan y eso conlleva muchas horas por parte del docente. Pues lo que intentaron hacer es crear una normativa en la que, como veis aquí, hay una serie de criterios y una serie de horas que te reconocen por cada una de esas cosas que tienes que hacer. Por ejemplo, por estar elaborando durante el curso anterior materiales docentes para un entorno abierto, se reconocen un máximo de 20 horas. Si tú haces 20 horas, pues tienes el máximo en ese punto. Exactamente igual, pues a lo mejor con proyectos fin de carrera dirigidos. Hay un máximo de horas que nos van reconociendo. Y además, cada una de estos apartados, tanto de docencia como de investigación como de gestión, hay un máximo de horas que te puedes reducir en cada uno de los casos. Al final te puedes reducir un máximo de 10 créditos en cada uno de los cursos. 10 créditos de docencia son muchas horas de docencia, pero también es cierto que le dedicamos muchas horas fuera de la docencia a todo este tipo de cosas que os estoy comentando. Con lo cual, sí se ve en cierta forma reconocido el trabajo que estamos realizando fuera. Esto ha sido muy discutido porque, como todo el mundo, hay criterios que quieren introducir y hay criterios que quieren sacar de ahí y, por lo tanto, hay profesores que hacen unas cosas y quieren que se les valore más unas cosas u otras,
Pero sí es cierto, bueno, y hay otro punto en el que ha sido muy discutido, y es que la valoración docente se reconoce del año anterior y se resta en el curso posterior. ¿Me entendéis? Es decir, yo hago los tribunales el año pasado y me quitan los créditos este curso. Con lo cual, el primer año que empezamos con estos procedimientos, nos cargamos muchísimo de trabajo. Aunque posteriormente sí empezamos a ver la recompensa de ese tipo de trabajo que estás haciendo. Esto, insisto, ha sido muy discutido, pero sí es cierto que está empezando a reconocer todo aquello que se hace. Y no solamente reconoce las funciones propiamente administrativas, que en algunos casos sí, en la gestión académica universitaria o en otro tipo de gestión, es decir, por ejemplo, si eres coordinador de un máster, tienes algo de reducción porque te tienes que dedicarle muchas horas a esa coordinación del máster. Si eres coordinador de un grado, como es mi caso, me quitan 40 horas, que no es mucho porque le dedico mucho más, pero por lo menos es algo. Es una ayuda para poder llevar a cabo otro tipo de tareas que tienes que hacer en cada uno de los casos. Esto, insisto, ha sido discutido, pero por lo menos estamos empezando a ver algún rendimiento, alguna cosa de lo que estamos haciendo como tal. Esto es realmente lo que se hace sobre evaluación de la docencia y cómo se nos reconoce la docencia como tal. Hay otra de las partes que os he dicho, además de los reconocimientos académicos y los reconocimientos de la evaluación docente como tal, que son cómo se nos evalúa en la promoción de las carreras como tal, en las acreditaciones, la valoración docente. El procedimiento para ser contratado en una universidad pasa por muchos puntos. Inicialmente, para poder acceder a una plaza de profesor, tienes que ser evaluado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad. En nuestro caso es la Agencia Nacional, que está en Madrid. En otras comunidades autónomas más potentes, tipo Cataluña, Andalucía y demás, tienen su propia agencia y, por lo tanto, funciona de forma independiente. Pero nosotros tenemos que ir a Madrid. Tenemos que pedir nos tienen que acreditar los méritos y nos tienen que dar un informe positivo o negativo de si estamos preparados para esa plaza o no estamos preparados para esa plaza, que es lo que ellos llaman acreditación. Y a partir de esa acreditación podemos optar a la plaza en las universidades correspondientes. En esa acreditación, como veis en la pantalla, se nos evalúan muchísimas cosas y entre esas cosas se nos evalúa la docencia que llevamos en cada uno de los casos. En la columna de la izquierda vuestra está, por ejemplo, la plaza de ayudante doctor, que es una de las que requiere de acreditación, y si os fijáis, en un puntaje de 1 a 100, la experiencia de formación académica, docente y profesional, tiene un máximo de 35 puntos. Y ahí se evalúa, por ejemplo, en la parte docente, la amplitud de las materias que has dado, la intensidad, el tipo, las evaluaciones docentes que has tenido, los proyectos de innovación docente en los que has participado, las contribuciones en el espacio europeo de educación superior. Todo ese tipo de cosas se nos evalúa con un máximo de 35 puntos. Fijaros que volvemos un poco a la situación anterior. 35 puntos sobre 100 significa que, claro, cuando estás empezando y no tienes experiencia docente, pues te viene muy bien porque puedes completar con otras cosas. Pero en la siguiente plaza, fijaros que la experiencia docente es de 30 puntos. 30 puntos es que empieza a bajar. Cuando ya empiezas a tener experiencia docente, te empiezan a valorar menos la experiencia docente. Con lo cual, ahí hay un poco una contradicción a la hora de llevarlo a cabo. La Agencia Nacional se encarga de hacer la acreditación positiva o negativa, pero después de esa acreditación tienes que pasar otra evaluación en tu universidad en la que te dicen si puedes o no ser profesor universitario en cada uno de los casos. Y en algunos casos esa evaluación en tu universidad también significa hacer un proyecto docente o presentar una lección magistral y demostrar que eres capaz de ser docente en cada uno de los casos. Con lo cual, en muchas plazas lo que hay es una doble evaluación de la docencia establecida, una por méritos y otra por tribunal como tal. En el baremo establecido para los cuerpos docentes universitarios, que sería el siguiente punto, es decir, los contratados son los que acabamos de ver, ya serían los que son como tal funcionarios en España y que son las plazas que existían previamente,
los profesores titulares y los profesores catedráticos, la actividad docente y profesional significan más puntos que los casos de contratados. En el caso de titular serían 40 puntos, en el caso de catedrático serían 35 puntos. Con lo cual también se evalúa la parte docente en la promoción a plazas superiores. Volvemos a lo mismo, no solo tienes que acreditarte con ese baremo, tienes que además presentarte a una plaza en la que tienes que hacer un proyecto docente completo, tienes que hacer un proyecto investigador y tienes que hacer una defensa de una lección de ese proyecto docente que has defendido. Con lo cual, es una doble evaluación de nuevo. Como conclusiones, el sistema ha planteado una doble evaluación docente e investigadora y de todo el profesorado en cada una de las figuras y hay un doble acceso, que es el de funcionariado y el de contratado. Insisto, para llegar al de funcionariado es muy raro que te pueda saltar el de contratado. Tienes que pasar por alguna de las figuras contratadas. Y además hay dos referentes competenciales porque están no solo el Ministerio, sino también cada una de las comunidades autónomas de las que depende la universidad en cuestión. Por lo tanto, hay distintos modelos de evaluación y tienes que pasar por distintos caminos en cada uno de los casos. Eso ha hecho que la carrera docente universitaria se haya ampliado muchísimo y se haya complicado muchísimo. Y es uno de los grandes problemas que hay ahora mismo en España. La idea fundamental es que al principio se tenía muy claro en que las universidades se tenían que centrar en la docencia y por lo tanto lo que hacían eran primar el papel docente del profesor universitario. Posteriormente se pasó al lado contrario. ¿Qué ocurría? Pues que como primaban la investigación porque querían mejorar a los investigadores y a los académicos que había en cada uno de los casos, pues se olvidaron de la docencia realmente. Y ahora lo que ha pasado es que con la nueva ley sí se tiene en cuenta la docencia y la investigación, pero como os pongo ahí, encaminados a valorar la importancia de ambas, pero sin realmente llegar a un acuerdo de cuál es la relación que hay entre las dos o qué establecimiento podemos hacer o qué conexión podemos hacer entre las dos funciones que tiene el profesorado como tal. En el fondo, ese sería, por ejemplo, un recorrido usual en un profesor que quisiera ser profesor universitario en España. En el primer punto sería, obviamente, hacer una carrera universitaria, hacer un grado. En el segundo punto estaría hacer un máster, porque sin el máster no puedes hacer el doctorado, y el doctorado es uno de los requisitos fundamentales para casi todas las plazas de contratados, excepto para la plaza de ayudante, que es la que aquí aparece, que sería la forma usual de entrar en la universidad. Pero el gran problema que está habiendo es que esta plaza tiene unas limitaciones muy claras por parte de la ley. Las limitaciones que tiene es que solo puede dar 6 créditos de docencia, cobran mucho y a los departamentos no les soluciona la docencia que tiene requerida. Con lo cual, ¿qué está ocurriendo? Pues que esta plaza prácticamente no la ocupa nadie y lo que están intentando en todos los medios es que pasen a la siguiente plaza. La siguiente plaza es una plaza de ayudante doctor. Y esa plaza ya requiere, como habéis visto, de la acreditación en Madrid, de la comprobación de la docencia, de la investigación y de la gestión, y además requiere ya de ser doctor, con lo cual directamente se está cediendo en muchos casos a plazas de ayudante doctor. Las plazas de ayudante doctor sí tienen ya un reconocimiento y unos créditos concedidos más razonables y por lo tanto sí están empezando a sacarse, pero con cuentagotas. Realmente hay muy poquitas. Posteriormente se pasaría a la plaza contratado doctor. Termino ya. La plaza contratado doctor. La plaza de contratado doctor es la que estamos ocupando muchos porque ha habido un momento en que en España se ha cortado el acceso a los cuerpos docentes por motivos de la crisis, se suspendió la contratación universitaria. Como muchos llegábamos ahí y no se ha dado acceso a los cuerpos docentes universitarios hasta este momento. Con lo cual, como no había reposición de plazas en la universidad, lo que ha ocurrido en la Universidad Española es que prácticamente ahora ya más del 60% del profesorado en las universidades españolas son profesores contratados. ¿De acuerdo? Con lo cual, ahí hay un problema y un salto cualitativo. Esa plaza de profesor contratado también tiene una doble evaluación. Tienes que hacer tu oposición y tienes que estar acreditado por Madrid. En algunas universidades, incluso como la nuestra,
tiene tres evaluaciones. Primero pasas a contratado interino y luego pasas a contratado indefinido. Posteriormente ya se saltaría a lo que son los cuerpos docentes universitarios, que sería el profesor titular y el profesor catedrático, cada uno de ellos también con una doble evaluación, en la NECA y posteriormente en las universidades. Con lo cual estamos hablando con un mínimo de 8 evaluaciones docentes e investigadores de los profesores para llegar a la máxima categoría en la universidad ahora mismo. Yo, en mi opinión, no es que no crea en la evaluación docente, que creo y la practico y la realizo constantemente, y además yo entré a trabajar inicialmente en la universidad, en la unidad para la calidad donde se hacían las evaluaciones docentes, sino que yo creo que el sistema se ha complicado tanto que lo que estamos haciendo es estar superando obstáculos constantemente. Y eso significa que ya no podemos pensar en mejorar nuestra docencia, sino que lo que estamos haciendo es pensar en cómo superamos la siguiente barrera para poder seguir adelante. Y eso es, en mi opinión, lo que hay de evaluación docente en este caso. Y ahí termino mi aportación. Esta es la primera parte de la exposición de la doctora y le he preguntado si quieren hacer algún tipo de preguntas sobre la complejidad que tiene en su ser el propio académico. Nosotros, bueno, yo le llamo académico a la docencia, a la investigación, aquí hacemos difusión, extensión y gestión. Entonces es mucho más compleja, o también lo que tú has señalado. Entonces, si alguien desea preguntarle, la maestra. Te quería preguntar, ¿esta evaluación es nada más que para la carrera académica, o también tiene estímulos económicos, o no tiene nada que ver con estímulos? Por ejemplo, en México este tipo de evaluaciones están en función del otorgamiento de becas y estímulos. Te pregunto, ¿en Murcia o en España en general existen los estímulos o no? A ver, los... Los estímulos serían por encima del ingreso, ya. A ver, las únicas evaluaciones que conllevan compensación económica, bueno, aparte de la promoción en sí, son los sexenios y los quinquenios. ¿Lo qué? Lo que he considerado como evaluación docente quinquenios y evaluación investigadora sexenios, que suponen un porcentaje mayor del salario de cada uno de los profesores que los van obteniendo. Con lo cual es, en cierta forma, lo que vosotros tenéis como becas o como compensación económica. ¿Es permanente? Es permanente. Una vez conseguido es permanente. Lo que sí os he explicado es que hasta ahora los quinquenios son permanentes para todos, aunque los profesores contratados que no son indefinidos no cobran ni quinquenios ni sexenios. Están empezando a regularse ahora el cobro de esas compensaciones. Yo, por ejemplo, tengo sesenio investigador desde hace siete años y no he cobrado un duro todavía de eso. Claro. Porque no he llegado a ser funcionario. Hasta que no eres funcionario, no puedes cobrar esas compensaciones. Suponen un montante a partir del salario, sí. Lo que quería consultarte es si esa evaluación que da resultado a tener un estatus X se hace continuamente, o una vez que obtuviste ese estatus te quedas con ese plus económico. Te quedas con el plus y lo claro, es distinto. Te sube el salario y te considera el plus positivo. Sí, vamos a recordar que no hay un diálogo. Finalmente, la mejora de la educación, si bien es cierto que tenemos un salario, las académicas y los académicos, muy limitado, no, la mejora no está en función de ello. Bien. Las malísimas condiciones en las que trabajas y en las que estamos trabajando nosotros también, ¿qué tanto repercute en una mejora en la calidad de lo que estos docentes le están dando a los chamacos? Al final de cuentas, el problema es cómo contratamos y estamos metidos en un lío. ¿Cómo los mantenemos ahí? Estamos metidos en un lío. Pero volteo a ver al grupo que está aquí, y estos, nosotros, tenemos que decirles a este grupo una serie de cosas. Tenemos que llevarlos, tenemos que darles contenidos, tenemos que darles... Y si nos estamos dedicando a ver cómo satisfacemos los puntitos, a ver cómo llenamos el informe, a ver cómo le hago para que me mantenga la chamba, para que gane más, entonces me la paso atendiéndome a mí y desatendiéndolos a ellos. Y eso me parece verdaderamente muy grave. ¿Qué tanto esto se está viendo o que se está tratando de atender en España? En México estamos buscando formas.
y hacer que esta relación sea mejor, tenga una mejora. Pero en España, ¿cómo están jugando con este tipo de condiciones? Esa es una de mis conclusiones que yo decía. Es decir, fíjate que hasta que no eres contratado indefinido, tú realmente tienes que hacer, por hacer esos puntitos, porque si no, lo que ocurre es que no sigues en la universidad. Son plazas con límite. Y significa que si tú tienes una plaza por 4 años y a los 4 años no has superado todo lo que te han pedido, te vas a la calle. Entonces, lo que yo os decía como conclusión era, el gran problema que hay ahora mismo es que hay veces que no puedes hacer otra cosa y no puedes dedicarle el tiempo a la docencia que quisieras. Y por lo tanto, no puedes dedicarle el tiempo a los alumnos que requieren. Esa es una de mis conclusiones de todo esto. De hecho, hasta que no eres indefinido, no puedes dedicarle ese tiempo. Se está certificando, no se está mejorando a la educación. Lo que me parece es que entonces no es una evaluación docente, sino es una evaluación a la contratación y a mantenerse dentro de un mercado laboral que te está exigiendo ciertas cosas para también llamar qué es calidad. O sea, cuando tú refieres a qué le llamamos calidad y cómo está respondiendo el docente en este proceso de contratación y que los puntos está dejando de lado la docencia. Entonces, mi pregunta es eso. La primera es, ¿a qué le llaman calidad y cómo responde este docente a ese proceso? A ver, el problema es que la calidad se está enfocando precisamente a que aquel profesor que no llega a unos mínimos se vaya. Ese es el gran problema que hay ahí. El problema que hay ahí es que se está diciendo, bueno, o de verdad somos competentes para llegar a todo esto, o no tienes que estar en la universidad. Y ese es el gran problema que hay. No se está buscando realmente que un profesor tenga tiempo para formarse, que un profesor tenga tiempo para prepararse la clase, que un profesor... Eso no se está buscando. Se está buscando realmente, bueno, o cumples todos estos mínimos o te vas. Y hay mucha gente que incluso por no estar esperando tanto tiempo para poder llegar a superar ese tipo de cuestiones, se va. Pero eso es lo que realmente se está haciendo con este mecanismo. La pregunta de la maestra Claudia remite más a la calidad del concepto de mercancía. Sí, sí. Y en cambio la mejora busca exactamente eso, hacer que la práctica académica de los académicos, de las maestras, sea cada vez mejor, no entre en el proceso de oferta y demanda. Sí, es calidad, la calidad es un concepto. Sí, pero la calidad depende de dónde la enfoques, claro. Y cómo la enfoques, en qué circunstancias. Pues sí, por lo ven ellos, sí. Claro. Como ese es el gran problema que hay. Y la educación es una mercancía. Sí. Bueno, de hecho, se está planteando como tal en muchas de las evaluaciones de calidad de las universidades. Con lo cual son todos sistemas. Está convirtiendo en una mercancía, como la salud. Los instrumentos que dices que se aplican no ayudan a hacer, o sea, da una retroalimentación a los docentes, a la parte de la docencia. A ver, los de los estudiantes. Ahí hay mucha polémica, porque todos los profesores, cuando somos evaluados cada 2 años, recibimos el informe de lo que hemos hecho. Y hay muchos profesores, entre los que yo me incluyo, en los que revisamos las cosas y vemos que si hay algo que no concuerda, intentamos revisar por dónde ha fallado. Pero yo también, particularmente en mis clases, hago evaluación de la docencia al final. Y por lo tanto, es una cosa que tengo incorporada dentro de lo que es mi forma de dar clase. Hay profesores que directamente deberían de leer ese tipo de informes porque son los que quizás más lo necesiten, que directamente cuando llega el informe lo tiran a la basura. Y eso lo sabemos. Otra cosa es que ese mismo tipo de informes, para el profesorado que pertenece a un departamento, llega como resumen al departamento y llega como resumen a la facultad. Y por lo tanto, los cargos directivos sí son conscientes de aquellos profesores que tienen peor nota y mejor nota. Y lo que pasa es que no se sabe si se puede hacer algo con los profesores que tienen peor nota. Ese es el gran problema que hay. Porque en muchos casos he intentado unir los resultados de las evaluaciones a las valoraciones docentes o a otro tipo de compensaciones, pero no se ha conseguido nunca. Porque siempre hay profesores que se niegan
a que ese tipo de evaluaciones se consideren para otra cosa. Con lo cual, a muchos yo creo que sí nos ayuda. Y sobre todo cuando empiezas a dar clase, por lo menos a mí me ha ayudado mucho a poder seguir mejorando las cosas que hacía en cada uno de los casos. Bueno, la pregunta sería en términos de que, bueno, ya la evaluación es una cuestión normativa a nivel, digamos, del país, del Estado mismo, pero entonces las evaluaciones no dependen propiamente, digamos, de la universidad en sí, sino hay, digamos, organismos evaluadores que van acreditando, a todo este trayecto, a los requerimientos. Pero entonces, ¿quién toma la decisión para decir tu profesor ya no continúas? O sea, ¿es la propia universidad o es el hecho de que yo ya no presento mi certificación para demostrar mis capacidades de poder continuar con la docencia o con la investigación? A ver, el problema es que como no solo tienes que pasar la acreditación, sino que después tienes que pasar una oposición en tu facultad. Si no la pasas, no la pasas. Si no tienes la acreditación, no te puedes presentar a ese examen. Y por lo tanto, no puedes pasar. Eso es lo que está funcionando realmente. Hay gente que, si se le acaban los años de contratación que tiene y no tiene la acreditación para presentarte a una plaza posterior, se puede ir a la calle. Porque no puede presentarse a otras plazas. Y no puede presentarse a otras similares. Se puede presentar a la misma. Y ni siquiera se puede presentar a la misma que tenía en otra universidad. Porque por normativa, si eres ayudante solo puedes estar 4 o 5 años máximo. Si eres ayudante doctor solo puedes estar 4 o 5 años máximo. ¿Vale? Si, con lo cual, en cierta forma, ahí es donde se está regulando en sí. Si ya eres indefinido en profesor contratado doctor, ya no tienes problemas. Aunque en algunos casos, las universidades lo que están haciendo es, para obligarte a mejorar, para obligarte a pasar a la siguiente plaza, sacan tu plaza a concurso. Y tu plaza es la que promociona. Si tú al promocionar no la ganas, te vas a la calle. Mi pregunta gira más en torno a, bueno, en esta cultura de la evaluación, y bueno, escuchando a mis colegas, mi pregunta gira en torno a ver, ¿qué ha pasado con los recursos destinados por parte del Estado al mundo universitario en este mismo periodo? ¿Han aumentado, han disminuido? Porque bueno, está bien, digo, suena bien la película, ¿no? Vamos a sacar a los que no trabajan o a los que no funcionan a partir de la lógica que está planteada, ¿no? Pero luego también me surge la siguiente pregunta. Los recursos que se dedican a evaluar, ¿qué tan significativos son en los resultados que están obteniendo las universidades hoy día? Los recursos han disminuido. Y de hecho, he comentado en la exposición que se habían restringido las plazas, que se habían congelado y que no salían plazas a promoción. Y eso venía de que no había recursos para la universidad y que con la crisis los recursos bajaron en picado. De hecho, bajaron tanto que no estaba cubierta toda la docencia de las universidades y se han estado cubriendo plazas con plazas temporales de profesores tipo asociados, tipo temporales o tipos profesores de secundaria que se contrataban por horas para dar clase en la universidad, porque eso era personal muy barato y cubrían los créditos de docencia, mientras que no había forma de sacar plazas establecidas para promoción de otro tipo de figuras. Con lo cual los recursos bajaron. ¿Qué dinero hay para las evaluaciones o para las agencias de evaluación externas? Pues no lo sé, pero parece que funcionan, con lo cual habrá algo de dinero. Yo creo que ahí siguen acreditando, siguen haciendo las cosas. No sé qué tipo de personal hay allí o cuántos profesionales hay allí trabajando. Sé que en la Agencia Nacional ha habido algunas convocatorias que se han retrasado bastante a la hora de dar los resultados, pero no sé si era intencionado o no era intencionado. No te sabría decir. Yo sé de algunos profesores que han trabajado allí y que realmente se quejan de la cantidad de trabajo excesivo que tienen a la hora de realizar las evaluaciones. Pero no se quejan del dinero que reciben, entonces no lo sé. No te sabría decir exactamente, no he estado trabajando directamente con ellas. Bueno,
damos por concluida esta primera parte.